Amigos, es un gusto saludarles. Ya estamos listos para ofrecerles el más completo resumen de las informaciones que se registran en nuestra entidad llanera. Bienvenidos sean todos al resumen semanal de Telenoticias Portuguesa y así comenzamos. Agricultores del Estado Portuguesa presentaron sus propuestas a fin de mejorar la distribución de combustible durante el periodo de siembra. Los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas de Portuguesa expusieron sus propuestas ante el gobernador Rafael Calles junto a representantes de la SODI 33 y del Ministerio de Agricultura Productiva a fin de municipalizar la distribución del combustible para este sector. Entre las propuestas de ellos, de los agricultores, tiene que ver con la posibilidad de poder crear en cada municipio lo que tiene que ver con una instancia, ¿verdad? Que sea quien regule, que normalice lo que tiene que ver el tema del combustible, por las fallas que tenemos y que conocemos. Fallas como el desvío de combustible, el bachaqueo también del combustible, que viene de todos los actores, de todos los actores. Aquí lo he dicho yo en reiteradas oportunidades en mi programa. Aquí el tema del combustible es como un, hoy en día, lamentablemente por la cantidad que llega, que deberían llegar aproximadamente unas 8 gandolas diarias, a veces llega, a veces no llega. Es como decir un monstruo de mil cabezas. Y que todos los actores, hay gente muy buena, como hay gente que no es tan buena. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos acá, entre las cosas más importantes, es que esa distribución llegue realmente al que la necesita. En este caso, que llegue al productor, sin ser revendida, y sin ser vendida de manera tal que el productor siga produciendo. Entre las medidas a implementar destacan la realización de un registro para depurar los listados y verificar a todos los beneficiarios del hidrocarburo. Llevar los registros de todas las instancias que tienen que ver con el manejo del combustible de manera tal que se haga más transparente y más democrático. En esa instancia de donde van a estar los actores, por supuesto, tiene que estar el ministerio, que es el que tiene el mayor conocimiento desde el punto de vista de los productores, porque es el que lleva el registro, los productores en el Estado. Pero también tiene que estar la gobernación del Estado, pero también deben estar los productores de las distintas áreas y los distintos sectores de nuestro Estado. Así que hacer unos espacios de articulación, le diría yo, de planificación, de ejecución de las políticas necesarias para que el combustible sea democratizado y sea entregado de manera justa a quienes lo necesitan. La autoridad regional señaló por último que se espera en los próximos meses un incremento en la producción de combustible en el país, lo que permitiría solventar las deficiencias que actualmente se presentan en el abastecimiento nacional. Como parte de los trabajos de construcción de la nueva redoma Cacique Coromoto, la alcaldía de Guanare continúa el acopio de materiales para la culminación de esta obra vial. El equipo de ingeniería municipal de la alcaldía de Guanare informó que fueron recibidos los tubos PVC de junta automática con un diámetro de 24 pulgadas para el alcantarillado, los cuales están destinados a la construcción de los drenajes para aguas de lluvia de la redoma Cacique Coromoto, obra que se mantiene en ejecución para el mejoramiento de la circulación vehicular en la ciudad. La alcaldía de Araure inició el plan de rehabilitación de canchas deportivas con una meta de 20 infraestructuras para este 2021. El plan de rehabilitación integral de espacios deportivos que ejecuta la alcaldía de Araure inició en la comunidad de Miraflores con la recuperación de la cancha y la creación de espacios contiguos destinados a la recreación y al desarrollo de los deportistas locales. Esta cancha hace unos 2 meses era prácticamente un espacio deteriorado. Hoy podemos decir que esta cancha fue recuperada, su losa completamente y remozada, y como ustedes ven, bien pintada, bien bonito, un diseño único para Araure, que donde ustedes lo vean la van a reconocer que son de Araure. Un sistema de iluminación completamente nuevo, con luminarias LED, no solamente la cancha múltiple, sino el espacio de fútbol también. Lo que fue la cerca perimetral, que es pared y malla, también fue remozada completamente. Los accesorios deportivos, los tableros de baloncesto, los tubos para el voleibol, completamente remozados, arquerías de fútbol. De verdad que fue una recuperación integral, y lo más importante, que esos espacios verdes que forman parte de las canchas fueron
esenciales para idear otro proyecto nuevo para la actividad física, como lo es los módulos de calistenia que ustedes ven al fondo, lo pueden ver, y todos los que vengan a verla aquí en Miraflores. Son 11 aparatos para hacer el arte que hoy en día hace todas las comunidades, que es deporte para la salud, actividad física. Esas remociones van a ser integrales en nuestra cancha. El proyecto municipal contempla el acondicionamiento de un total de 20 instalaciones deportivas de Araure durante el presente año. Primeramente, darle las gracias al gobierno bolivariano, a nuestro alcalde Primitivo Cedeño, por esta gran obra que ha hecho hoy en día en nuestra comunidad. Un espacio totalmente recuperado para así evitar el ocio en los niños y adolescentes dentro de la comunidad. De verdad, muy agradecida, primeramente, con la cancha para todos, que hoy en día, de verdad que podemos decir que con Primitivo Cedeño, Nicolás Maduro y Rafael Calles tenemos un gobierno para todos. Durante el acto inaugural de la cancha fueron entregados a la comunidad kits deportivos, contando además con la visita del diputado Jonathan Cedeño en representación de la Asamblea Nacional. En materia de comunidad, habitantes del barrio Colombia Norte de Guanare viven entre olores nauseabundos, por lo que solicitan atención gubernamental urgente. Con mucha preocupación ante la posibilidad de que se acentúen enfermedades endémicas y estomacales, habitantes del barrio Colombia Norte hacen un llamado a las autoridades competentes a solventar el desbordamiento de las cloacas en la zona. Hace años están las cloacas tapadas. Yo soy una de las más afectadas, que mire cómo se ve, que estoy haciendo un video. Se está metiendo por el cuarto. Voy siguiendo para mostrando por dónde más se me está metiendo la cloaca. Somos una familia de 6 habitantes. Tenemos niños, tengo dos nietas pequeñas, una de 1 año, la otra de 3 años, mi hermano que está de tercera edad, y de paso acabo de pasar el virus. Como usted ve, esto nos afecta más. Mire como usted ve, como se están metiendo en los cuartos. Ya prácticamente no podemos estar durmiendo en los cuartos porque eso nos afecta la salud. Finalmente, informaron que esta situación ha sido gestionada en reiteradas oportunidades ante la hidrológica regional, no teniendo respuesta favorable, razón por la cual les urge atención necesaria para salvaguardar la vida de los niños y adultos mayores que habitan en esta zona guanareña. El gobierno regional hizo entrega de 2.000 bombillos LED destinados a mejorar la iluminación en los municipios Guanare y Páez. El gobernador Rafael Calles hizo entrega de un total de 1.000 bombillos LED destinados a la capital portuguesa junto a 5 transformadores con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico a las comunidades de Guanare. Aquí estamos haciendo entrega de 1.000 bombillos, 600 de 60 vatios y 400 de 50 vatios. Le estamos haciendo entrega a nuestro querido hermano alcalde Óscar Noboa, pero además de eso también estamos entregando transformadores. Va un transformador para San Rafael de la Colonia, otro va para el barrio San José, otro para Colombia Sur, Barrio Unión y la urbanización José Antonio Páez. En el plan que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, para lograr 100% de cobertura de luz en el estado. Sabemos que faltan muchos por hacer, faltan muchas cosas por hacer, faltan muchos espacios por alumbrar, pero bueno, ya estamos dando los primeros pasos. Lograr garantizar la mayoría o el 100% de los transformadores y lograr también garantizarle la luz a nuestros municipios. Y estamos hablando de que ya invertimos más de $50.000 y que la inversión total debería ser superior a los $150.000. En nombre de la gente de Guanare, de nuestro municipio, le agradecemos eternamente a usted, al presidente Nicolás Maduro, que seguimos repotenciando, rehabilitando lo que tiene que ver los servicios públicos. Hemos ido a las avenidas,
a recuperar los espacios de todas las avenidas del municipio de Guanare, pero también vamos a recuperar en cada rincón, en cada barrio, en cada comunidad, los espacios necesarios para llevarle iluminación a nuestra gente. Y eso es gracias a la Revolución Bolivariana y es gracias al gobernador Potencia Rafael Calles y a nuestro presidente Nicolás Maduro. También en el municipio Páez, el mandatario estatal hizo entrega de 3 transformadores para beneficiar a 50 familias de diversas comunidades, además de la dotación de 1000 bombillos ahorradores. Los partidos de la Alianza Democrática en Portuguesa aseguraron que están listos para definir las candidaturas que se medirán de cara a las elecciones regionales del presente año. Los representantes de la Alianza Democrática en Portuguesa, Carlos Luis Pérez, presidente de COPEI, y Pedro García, secretario general del Cambio, manifestaron que las 21 organizaciones políticas que integran la coalición opositora confían en el voto como único instrumento para la renovación política del país. Nosotros los portugueseños somos responsables, estos llaneros somos responsables y decimos categóricamente que el único plan para rescatar a Portuguesa Venezuela que existe hoy en día es el que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es elecciones libres, democráticas y constitucionales. Es lo que nosotros estamos planteando hace tiempo y es el único plan que existe en Portuguesa. Otro plan sería un plan ya personalista que respetamos también las posiciones de los dirigentes nacionales. Estamos usando el consenso. Ya tenemos una gran cantidad de consenso para colocar un solo candidato con las 21 tarjetas que nos acompañan. Vamos a usar el consenso para cada municipio, para el Consejo Legislativo, para la gobernación, porque creemos que estamos despojándonos de nuestros intereses personales y vamos a colocar, no a una persona, vamos a colocar 21 partidos, 21 organizaciones políticas como candidatos apoyando al candidato originario. El consenso es algo fundamental en esto y hemos trabajado muy bien en el consenso. Todos quieren ser candidatos a gobernadores y alcaldes. Eso muestra de que sí hay una confiabilidad. Pero, como digo, yo nunca he ido a unas elecciones con ningún CNE confiable. Siempre hemos batallado con un árbitro que no es nuestro, pero que al final, jugando como vamos a jugar, unidos, juntos, vamos a derrotar, ¿verdad? Instaron al resto de los factores de oposición no integrados a la alianza a sumarse, ya que aseguran que las eventuales divisiones solo favorecerían al oficialismo. Tenemos espacio para que todos entren aquí. Ya tenemos muestras de líderes y dirigentes que en una oportunidad se abstuvieron en la vez pasada, pero que hoy son una gran opción en Portuguesa. Aquí nadie se ha peleado por una candidatura. Hay líderes naturales, inclusive estamos evaluando a algunos dirigentes que estuvieron el 6 y que nos dieron hasta en la cédula, y que aún ese espíritu de desprendimiento prevalece en esto. Yo creo que Dios está haciendo la obra en Portuguesa. Ratificaron que los integrantes de la alianza no traicionarán a los electores y que el próximo 21 de noviembre iniciarán desde las regiones un proceso democrático de transformación nacional. Y en Telenoticias Portuguesa estamos complacidos de invitarles al próximo estreno de una nueva producción de nuestra casa. Se trata de la entrevista TLN, conducida por nuestro compañero Emmanuel Sereno. El nuevo proyecto audiovisual de Telenoticias Portuguesa tiene como objetivo la apertura de una ventana informativa para conocer a profundidad a los principales actores políticos, sociales y culturales de la entidad llanera. Bien, nosotros continuamos con la entrevista TLN. Este nuevo espacio lleva por nombre Entrevista TLN y está moderado por el reconocido periodista Emmanuel Sereno, siendo además una producción con el sello de calidad de Telenoticias Portuguesa, programa que usted podrá observar en nuestro canal de YouTube y a través de la red de medios aliados.
Bien, de esta manera ponemos punto final a la presente entrega de nuestro resumen informativo semanal. Pero como siempre queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde pueden estar siempre enterados del acontecer regional en cualquier momento y lugar. Además, ponemos a su disposición las vías de contacto que se encuentran en pantalla porque queremos ser los portavoces de todas sus inquietudes. No olviden además que todos estos contenidos están disponibles a través de la red de televisoras y estaciones de radio aliadas en toda nuestra entidad llanera. Les acompañó Manuel Alvarado y será hasta una próxima oportunidad.